Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas noches. Mauricio, Carla, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya estamos listos? Todo bien, todo bien. Ya listos. Ya listo, Lick. Ok, excelente, muy bien. Disculpa por la tardanza ahí en el, pero es que no me conectaban los auriculares. ¿Sí me escuchan bien? Sí, le escuchamos muy bien. Ok. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy, ¿verdad? Recordando que el día de mañana tenemos clase, así que para que no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la sesión del día de hoy y vamos por la sesión 3, semana 1. Vamos a ver un tema muy interesante que se llama funciones independientes, ¿ok? Lick, solo una consulta. Dígame. Hola, acaba de decir que mañana tenemos clase, ¿verdad? ¿O Sí, no? Ah, ok. sí. Que le entendí mal, ¿eh? Sí, el día de mañana, como iniciamos martes esta semana, nos vamos a ir martes, miércoles, jueves y viernes esta semana. De ahí la siguiente semana solamente de lunes a jueves. ¿Ok? Gracias, Lick. Ok, excelente. Muy bien. Entonces estamos trabajando ya en lo que es la semana 1, en la sesión 3, y vamos a ver el tema funciones independientes. Además de eso, bueno, el día de hoy es como el día lunes, como el día martes, perdón, ¿verdad? Vimos una función, conocimos su sintaxis, funcionamiento, y luego vamos a ver con esas tres funciones, en la siguiente clase, un caso práctico, ¿ok? Esta semana así es como está desarrollado. Entonces, el objetivo es conocer el funcionamiento de las funciones adicionales, su estructura en ejercicios prácticos, bueno, es en ejemplos, mediante el procedimiento correspondiente. Bueno, comencemos entonces. Vamos a trabajar, fíjense bien, el día de hoy con tres funciones muy, pero muy interesantes. La primera es la función coincidir, ¿ok? Luego tenemos la función concatenar. Y por último tenemos la función sustituir. ¿Okay? La función concatenar, fíjense, perdón, la función coincidir, perdón, vamos a ir, como su nombre lo dice, vamos a ir conociendo sus diferentes estructuras para cada una de las funciones que nos toca estudiar el día de hoy. Y además de eso, vamos a ver un par de ejemplos nada más, ¿verdad? Esto con el fin de que ustedes vayan viendo cómo es que trabaja cada una de ellas de forma individual. Para después, fíjense bien, vamos a estar trabajando en un ejercicio un poquitito más complejo en donde estemos utilizando todas las funciones que estamos viendo en este momento. Como lo hemos venido viendo desde el primer día, y recordarles que estas funciones de forma individual son muy potentes, es decir, que tienen muchas funcionalidades. Imagínense lo que sería para nosotros el que estas funciones se combinen. Bueno, de por sí ya lo vimos el día de ayer, ¿verdad? Vimos un poco sobre lo que era el administrador de nombres, ¿verdad? ¿Qué otra función utilizamos el día de ayer? A ver, para hacer un poquito de remembranza. A ver. Validación de datos. Ah, muy bien, vimos el método de validación de datos, es correcto. Y dentro de las funciones que utilizamos el día de ayer, ¿cuáles fueron las que utilizamos?
A ver. La función indirecto y la función concatenar, que sería la misma que el ampersand, si no me equivoco. Ajá, ah, muy bien. Fíjense que trae, qué bueno que trae el compañero a colación lo del ampersand, porque aquí lo vamos a hacer, pero utilizando una función. Allá es a través de un procedimiento. ¿Verdad? Entonces, también recordamos un poquito de la función suma, de la función promedio, ¿verdad? Y si podemos utilizar esas funciones así como las utilizamos el día de ayer, pues podemos hacer uso de muchas otras combinaciones. Entonces, estas son funciones que al ser utilizadas de forma independiente ya de por sí son poderosas. Ahora, cuando ya estas se combinan, pues obviamente tenemos la única limitación que vamos a tener es nuestra imaginación. ¿Okay? Comencemos con la primera función. Esta es una función un poco compleja. Y por eso es que le vamos a dar un poquitito más de tiempo en cuestión de las otras dos, porque las otras dos creo que ya se sobreentiende qué hacen. Pero en el caso de la función coincidir, fíjense bien lo que dice la definición. Cuando la función coincidir se utiliza por sí sola, busca un valor en un rango de celdas y devuelve la posición relativa de ese valor en el rango. Veamos. Posición, oiga, relativa. ¿Alguien me podría decir qué se entiende como posición relativa? ¿Ok? ¿Qué sería la posición relativa? ¿Alguna idea? ¿No? Posición relativa. ¿Qué será? Podríamos decir como una posición inexacta o aparente, ¿verdad? ¿Sí? No. Podría ser la analogía así como yo podría decir, ah, yo vivo en San Vicente. Esa es una ubicación relativa. Ah, pero si ya yo les digo, yo vivo en Verapaz, en la calle tal y en la intersección tal, ah, entonces ya les estoy dando una posición absoluta, una posición un tanto más cercana, un tanto más exacta, perdón. Entonces, cuando hablamos de la posición relativa, en este caso, hablándolo desde el punto de vista de Excel, estamos hablando de en una cuadrícula, es como que veamos las celdas como una cuadrícula que, lo, que son, ¿verdad? Y me diga, ah, el valor que estamos buscando se encuentra en tal posición. Ah, ok, entonces, esa es la posición relativa. En mi caso sería acercándonos un poco entre qué tanto estoy cerca del parque o no, ¿sí? Es la ubicación. Esa sería como la esa es la forma en la que nosotros podíamos dar la posición relativa de mi ubicación actual, ¿sí? Pero como hoy es tan fácil, ¿verdad? Que con Google Maps nosotros nos podemos mandar un WhatsAppito y decir, ah, aquí estoy, ¿verdad? Por acá estoy. Pero ¿realmente da la posición exacta, sí o no? No, ¿verdad? Da una posición relativamente cercana. ¿Son celdas que contienen las fórmulas? No. En este caso, Ruth, cuando hablamos de las posiciones relativas, en este caso, nos hacemos referencia estrictamente a la posición. Si yo tengo, por ejemplo, una fila de valores y estoy buscando un número y ese número, obviamente, está en esa serie de celdas,
Esta función me dice exactamente el número desde izquierda hacia la derecha, en a las cuantas celdas yo me voy a encontrar con el valor que yo ando buscando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, aquí hay un ejemplo. Dice, por ejemplo, ¿se puede hacer que Excel ubique el nombre de Nelson en una columna de apellidos y devuelva la ubicación de la columna que es donde se encuentra el nombre? Sí, podríamos usarlo. ¿Ok? Entonces, por acá dice cómo sería la sintaxis. Miren, vamos a iniciar con el signo igual y la palabra coincidir. Abrimos paréntesis y en el paréntesis van tres argumentos. Miren, el primero es el valor buscado. ¿Qué es lo que estamos buscando? Luego, de ahí va la matriz buscada, es decir, toda la tabla de datos sin los encabezados. Y luego el tipo de coincidencia. El tipo de coincidencia debe ser exacta o aproximada. ¿Ok? Si es exacta, me va a decir si está o no está y en qué posición. Y si es aproximada, me va a decir ya sea o uno antes de encontrar la posición en donde se encuentra mi valor buscado. ¿Sí? Entonces, aquí vean que lo podemos hacer a través de este método. Hacer clic en el botón, en la celda en donde se desea agregar la función y nos vamos a la pestaña fórmulas. Luego en fórmulas buscamos el icono de búsqueda y referencia y luego buscamos la opción coincidir, para lo cual nos va a mostrar una ventanita como, creo. No puse la ventana. Ah, como esta. Lo siento. ¿Sí? Entonces, estamos buscando a Nelson entre C4 y C58. Ah, ojo con esto. Un dato curioso. La matriz buscada solamente puede ser o una fila o una columna. No puede ser un rango. ¿Sí? Vean. Desde C4 hasta C58. Y aquí le dieron el tipo de coincidencia 0. Veamos acá. Dice que el tipo de coincidencia es un número, son tres: 1, 0 y menos 1. ¿Sí? Que indique el valor que se devolverá. Vamos a ver ahorita a qué se refiere con eso. Veamos. Entonces aparece ese cuadro de diálogo y en el valor buscado es donde va a ir el valor del rango de celdas para el que se desea encontrar una referencia de celda. Literalmente es como que estemos buscando la ubicación, no el valor, porque ya le estamos dando el valor a buscar. ¿Sí? Luego la matriz buscada es un rango de celdas que contiene posibles valores de la búsqueda, es decir, este valor buscado debería de estar o no en esta matriz buscada. Y luego el tipo de coincidencia les dije que era un argumento entre 1, 0 y menos 1. Ahora veamos qué hace cada uno de sus valores. Si pone 1 o no pone el valor, entonces va a buscar, dice, o encuentra el valor más grande que es, oiga bien, no se vayan a confundir, encuentra el valor más grande que es menor o igual al valor de búsqueda. Es algo como enchivolado, ¿verdad? Dice, encuentra el valor más grande que es menor o igual al valor de búsqueda. Bueno, le voy a poner un ejemplo. Vamos a ver. Vamos a poner por aquí una serie. Digamos que estos números están uno en cada, en una celda determinada. ¿Sí? Esos son los números en las celdas. Entonces, estas son las posiciones, ¿vieron?
Sí. Ok. Entonces, si imaginemos que estamos buscando mi valor de búsqueda, a ver, Denis, deme un número, un valor buscado de los de la parte superior. 8. 8. Ok, aquí está el 8, ¿miren? Sí. Ese es mi valor buscado, ¿ven? Sí. 8. Está. Luego, mi matriz de búsqueda sería el rango de celdas en donde están estos números, ¿miren? Sí. Ok. Si le pusiéramos 1, u, o no lo pusiéramos, me va a buscar el valor más grande que es menor o igual al valor de búsqueda. Ah, ok. ¿En qué posición está el valor de búsqueda? A ver, ahora veamos la línea de abajo. Saraí, ¿en qué posición está el número 8? Hola. No me escuchas, Saraí. No lo escuchamos. Bueno, tal vez logre arreglarlo y me ayuda participando. Carla, ¿en qué posición se encuentra el 8? Cuatro. Correcto. Entonces, mire, si 4 es la posición exacta, dice el valor más grande que es menor o igual al valor de la búsqueda. ¿Quién es el valor menor o igual al de la búsqueda? ¿Sería 3? Porque es menor o igual al valor de la búsqueda. ¿Mira? ¿Sí? Si la posición es 4, entonces me devuelve una posición anterior al valor de donde está la posición de la búsqueda. No sé si se comprende. Yo lo digo así, si pone 1 es un valor antes del valor de búsqueda, de la posición. Y si pone menos 1 es un valor superior, porque aquí lo dice, miren, si pone 0, lo que me devolvería la función sería 4. Pero si pone menos 1, encuentra el valor más pequeño o igual al valor de la búsqueda. Siempre como valor más pequeño. Quiero ver. Sí. Y el menos 1 encuentra el valor más pequeño o igual al valor de la búsqueda. En este caso, veamos que es 8, ¿sí? Y aquí en la posición, en este caso sería, ya lo vamos a probar, si gustan. Yo me recuerdo que era 5. Entonces, introducir el valor que se desea buscar es en el campo valor buscado. Luego, introducir el rango de las celdas. Luego, introducir 0 en el campo tipo de coincidencia y luego dar clic en aceptar. Todo eso lo hacemos en la ventana que vimos hace un momento, o sea, esta. ¿Sí? Pero lo podemos hacer a pie también. Ya lo vamos a ver. Hagámoslo si gustan. Vamos a abrir. Hola. Entonces eso es con respecto a la posición, no con respecto al valor, ¿verdad? ¿Cierto? Exacto. Exacto, no estamos hablando del valor, estamos hablando de la posición, ¿sí? Vaya, veamos. Voy a poner aquí una tablita que diga código, nombres, sueldos, género, vamos a ver, Juan, Pedro, María, José, Luis, Liliana, Mauricio, Saraí, Elsie, Gabriela, Marcel, Mercedes, Carmen, Ulises, Milena, Dora, Norma.
Carlos, Carlota, Carlota. Veamos cuántos llevamos. 19. Vamos a agregar uno más. Rafael. ¿Okay? Y aquí vamos a poner un código aleatorio. Aleatorio. Vamos a poner un código aleatorio entre 10.000 y 9.999. Vamos a colocar este código acá. Sueldos, lo mismo. Aleatorio entre. Vamos a poner 450.99 hasta 659.99. Y lo vamos a arrastrar, le vamos a copiar y le vamos a dar pegado. Solo valores. Entonces, más masculino, masculino, femenino, masculino, masculino, femenino, masculino, Muy bien. O sea, tenemos esta tablita, miren. Vamos a ponerle que esto es dinero. Vamos a centrar esto y vamos a poner esto así. ¿Ok? Vamos a ponerle un borde y acá lo tenemos. Ok. Imagínense que yo ando buscando a Gabriela, por ejemplo. ¿Sí? Gabriela. Ese es el nombre que yo ando buscando. Igual. Entonces voy a poner coincidir. ¿Sí? Esa es la función que estamos viendo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el valor buscado? El nombre de Gabriela, miren. ¿Cuál es la matriz buscada? Ah, es toda la columna, miren. Y luego vamos con el tipo de coincidencia. Vamos a ponerle primero exacta. Vamos a ver. Si la encuentra, me va a dar una posición. Dice que está en la posición 10. Veamos. Numeral 1, 2. Vamos a agregar esto para que se nos haga más fácil. Veamos la posición 10. Miren. Ah, miren, ahí está Gabriela, ¿verdad? Sí. Y si le ponemos que en lugar de que sea exacta, sea menor, menor que, nos sigue dando 10. Miren. Y si le ponemos mayor que, nos sigue dando, uy, al final lo puse, perdón. Y aquí me dio 8. ¿Qué habrá pasado ahí? A ver. 8. ¿Por qué me dio 8? ¿Vean? Según la definición, bueno, vamos a ver aquí en coincidir la búsqueda. Vamos a ver en las coincidencias. Vamos. Veamos. Aquí están los tipos. Dice, tipo de coincidencia al final. Puede ser el número menos uno o cero o uno. El argumento de tipo de coincidencia especifica cómo Excel hace coincidir el valor buscado con los valores de la matriz buscada. Vamos a ver qué dice la tabla. En la siguiente tabla se describe la manera en la que la función encuentra valores. Si le ponemos 1, dice, coincidir encuentra el mayor valor que es el menor o igual que el valor buscado.
Como le puse aquí 1, si se recuerdan, me dio 10, ¿sí? Me dio 10. Según esto, ese es el mismo valor, el mayor valor del menor buscado. Dice, los valores de argumento matriz buscada se deben colocar en orden ascendente, ¿sí? Ok, entonces me da la impresión que me está diciendo que estos nombres deberían de ir en orden. ¿Qué? ¿En qué orden deberían de ir? En orden de la A a la Z, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, hagamos de cuenta que lo dejamos hasta ahí. Si es cero, coincidir sería exacto. Entonces, en dos de las tres nos dio el mismo valor, pero con menos uno nos dio 8. ¿Qué es esto? Miren, que sería Saraí. Pero, vean, no coincide mucho, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que tener mucho cuidado a la hora de estar trabajando. Como les digo, casi siempre este se trabaja con la tipo de coincidencia cero, ¿vean? ¿Ok? Porque realmente lo que queremos es una posición exacta. ¿Sí? Muy bien. Y si ponemos Mario, por ejemplo, ¿qué pasó ahí con Mario? ¿Por qué me dio eso? Porque no está en estado. Porque no se encuentra en ningún list, en ninguna parte del listado, ¿ven? Entonces notemos que coincidir me ayuda a ubicar una, en este caso, una columna, perdón, una fila. ¿Y lo podríamos hacer para una columna? Sí, lo podríamos hacer. Imagínense que tuviésemos, estos son ejemplos nada más, ¿sí? Tenemos correlativo. Umbral. ¿Cuál es el rango de números que utilicé en los códigos? ¿En cuál, Saraí? ¿O a dónde? Ah, para crear los códigos, dijo usted. Ah, ok. Se llama aleatorio entre. Es una función que usted le da un valor de inicio y un valor de último y él genera de forma aleatoria números comprendidos entre esos límites. Por eso si usted lo hace así como lo hice yo, estos números para usted van a ser otros. ¿Sí? Vaya, miren, tenemos estos umbrales y sus correlativos, ¿vean? Imagínense que estamos buscando si está dentro de la nómina el umbral 0.8, miren. Entonces lo mismo, vean. Entonces le damos la función coincidir
El valor buscado es 0,8 y la matriz de búsqueda es esta, miren. Luego le ponemos coincidencia exacta y le damos 0. Y esta sería la posición, miren. ¿Es correcto la posición? Sí, ¿verdad? No sé si se logra entender. Y vean que solamente estoy usando una fila y una columna, ¿ven? ¿Sí? Solamente eso estoy utilizando. No estoy utilizando rangos de más de dos columnas o rangos de más de dos filas, ¿ven? ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Por acá está cómo funciona o cuáles son los argumentos de la función concatenada. En esta no me voy a tardar mucho porque, valga la redundancia, solamente vamos a poner la función igual concatenar y dentro pueden ir textos entre comillas, pueden ir celdas como A1, B30, X80, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Por eso aquí dice que el texto 1 es obligatorio y el texto 2 es opcional. Pero yo considero que también el texto 2 debería de ser obligatorio porque si solo hay uno, entonces ¿qué chiste tiene utilizar la función concatenar si no habría necesidad de hacerlo así? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en A1 tengo el valor, el texto, hola, ¿sí? Y en A2 tengo la palabra mundo. Y en A5 yo le digo igual concatenar A1 punto y coma A2. ¿Cuál sería el resultado de concatenar A1 y A2? Hola mundo. ¿Así? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo está colocando uno después del otro. ¿Qué le hace falta aquí a esto? Porque Un lo está... espacio. Exacto. Entonces aquí debemos de poner un comillas dobles, espacio, comillas dobles, punto y coma. Y esto ya sería, se escribiría hola mundo con espacio. Miren. Vean que lo puedo hacer a través de referencia, ¿vean? O también puedo ponerle aquí punto y coma, espacio, ¿qué tal? ¿Sí? Y mi resultado aquí sería, hola mundo, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Sí? O hago, o puedo poner las referencias, o puedo poner texto, ¿vean? Como lo hice acá. Ah, aquí me falta punto y coma. ¿Ven? Y siempre separándolos con punto y coma. En algunos casos su computadora va a ser con coma. En mi caso es con punto y coma. ¿Ok? ¿Preguntas con esta función? ¿Sí? ¿Estamos bien? Miren que estamos empezando suavecito, ¿verdad? Ahorita estamos suaves. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la siguiente lámina y vamos a ver ahora la función sustituir. Esta es como la más divertida de las tres. Lo que hace la función sustituir es que sustituye el texto original por el nuevo, por el texto nuevo dentro de una cadena de texto. Fíjense bien. Yo acá le estoy diciendo, igual sustituir en el texto o la palabra o algo, no sé, del texto original y qué va a ser el texto nuevo. Pero también le voy a decir el número de ocurrencia. Ya vamos a ver qué es el número de ocurrencia. El texto es de tipo obligatorio, es el texto o la referencia a la celda que contiene el texto que deseamos sustituir, ¿sí?
Luego ponemos el texto original obligatorio. Es el texto que se desea sustituir. Y en el siguiente argumento, perdón, tenemos el texto nuevo obligatorio. Es el texto por el que se desea reemplazar el texto original. ¿Okay? Y por último dice el número de ocurrencia. Ah, creo que tenemos un ejemplo acá. Ah, no, no, no. Ya nos vamos a la práctica. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas acá? Este de sustituir, creo yo que se sobreentiende qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero obviamente lo vamos a desarrollar entre todos, ¿ok? Por acá les traigo este archivito, ¿verdad? Se lo voy a compartir por el WhatsApp y por el chat, ¿ok? Este ejercicio 03. Muy bien. Me avisan si ya lo recibieron. Me avisan. Sí, ya le. Ok. Y por el WhatsApp también lo voy a mandar. ¿Me confirman cuando ya lo tengan, por favor? Muy bien. Esto de ahora es básicamente ejercicio, ¿verdad? El día de mañana todos se me reportan tempranito porque vamos a ver un caso práctico y va a llevar su tiempo, así que necesito que estén desde inicio a fin, ¿verdad? Muy bien. Esto lo vamos a practicar así por separado ahora, pero como les digo, es para que podamos hacer uso de la función, ¿verdad? Entonces, en este caso, fíjense bien, vamos a colocarnos acá y aquí vamos a obtener la posición, ¿sí? Recordemos que los valores que podemos buscar son estos y lo vamos a poner acá y la posición son estos, ¿verdad? Entonces, este de una sola vez lo vamos a iniciar colocando el signo igual y vamos a poner coincidir. Miren. Luego le damos el valor buscado, que en este caso es C7. Luego le ponemos la matriz. Y luego le ponemos la coincidencia de tipo exacta. Miren. Así les tiene que quedar a ustedes y ahora le pueden dar enter y ya tenemos este valor por acá. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Acá vamos a escribir un valor. Por ejemplo, 350. Al darle enter, la posición me tendría que dar un resultado. Veamos. Ah, miren, dice que está en 7, veamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí está, miren. Entonces, sí se encuentra el valor. ¿Ok? Muy bien. Si buscamos 20. Uy, perdón. 20. Ah, miren, sí está en el noveno, ¿eh? ¿Sí? Posición número 9. Y busquemos un 60, por ejemplo. Ay, ahí ya me dio un error, miren. ¿Sí? Fíjense que en el ejercicio solamente nos pide que veamos esto, pero como a mí siempre me gusta ir un poquitito más allá, vamos a agregarle a esta función coincidir una función
que tal vez no la han escuchado. La voy a hacer primero aquí abajo para ver si funciona. Miren, vamos a colocar primero si.error. ¿Qué hace si.error? Puede usar la función si.error para capturar y controlar errores en una fórmula. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la función coincidir con el valor buscado, la matriz y el valor exacto. ¿Miren? Y si nos da error, que nos ponga cero. ¿Miren? Quiero ver. Ah, perdón, era punto y coma. ¿Sí? Vean, entonces aquí me puso 0 porque 60 no está. Pero si pongo 42, dice que está en la posición 2. Entonces sí funciona. Entonces vamos a sustituir esta, vean, por esta que está aquí adentro. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿qué hace si error, Denis? ¿Qué hace si error? Si pongo un valor que no existe, ¿qué me va a dar como posición? Por ejemplo, 99. ¿99 está o no está? Si me indica 0, es porque no está. ¿Sí? Podría ponerle también un texto, miren, vean. No se encuentre, le vamos a poner. ¿Vean? Y ahora es mucho más fácil. 75 está en la posición 1. 159 no se encuentra. ¿Qué les parece? Ruth. La función si error, entonces, ¿para qué me serviría? Nuevamente preguntando. Nos serviría para decirnos que un valor no se encuentra dentro de los valores buscados, para que no nos salga, que no aplica, ¿verdad? O no nos salga el mismo error, sino que salga un texto predeterminado o un valor cero, el que nosotros digamos. Es correcto. Entonces, sí, error me sirve a mí para evitar estar viendo eso de numeral red o numeral NPLK, ¿verdad? Para todos esos tipos de error funciona esto, ¿sí? Lo que debemos de hacer es que ponemos sí, error y al abrir paréntesis, ¿cómo se llama? Argumento de esta función debe ser la función que nosotros queremos utilizar. Y la segunda función es si llegara a haber un valor con error o si diera error, ¿qué va a mostrar? En este caso muestra un mensaje. ¿Vean? ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Ya ven que todos los días se aprende algo nuevo? ¿Quiénes ya habían utilizado esta función si sí, error? Veamos. ¿O quiénes ya la habían escuchado? Yo ya la había, bueno, la tenía en un programa que me pasó mi jefe, pero como nunca la había visto ese detalle o qué, para qué servía, ¿verdad? Pero sí, en el programa que yo utilizo me da esa función. Ok, José Manuel, gracias. José Manuel, díganos. No, sí, solo mencionar de que sí la he estado utilizando anteriormente, más que todo cuando me daban. Digamos, no se encontraba algún error, me daba, ponía esa el texto estaba, entonces ya lo había utilizado. Ok, excelente. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Quedó claro esto? Aquí ya Sí, vimos claro. ahí. Hola, Mauricio, diga. No, sí, quedó claro. Ah, ok. Como les digo, el día de hoy estamos solamente conociendo las funciones, su sintaxis, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, no sé si ya la modificaron. Pónganle, por ejemplo, 350 y tiene que dar la posición 7, ¿ven? Y me dejan ahí eso. Nos vamos a mover hacia la derecha.
Y tenemos la siguiente función, ¿ven? Posiciónense en V1, por favor. Y me avisan si ya están ahí. Muy bien. Fíjense que aquí, aquí vamos a ver unas cosas que le van a servir bastante ahí, porque muchas veces me dicen, ah, mire, profe, que yo a veces quisiera, ¿verdad?, hacer tal cosa, pero va, imagínense que aquí me están pidiendo que creemos el nombre completo porque a veces en algunos listados, ¿verdad?, me tienden a mandar así como está acá. Primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido o apellido paterno y apellido materno. No sé si les ha pasado a ustedes que les manden alguna nómina, algo así, muy separada, y después dicen, pero la queremos que hagan una donde esté todo el nombre completo en una sola celda. ¿Les han dicho eso? ¿O les ha pasado alguna vez? Pues aquí les traigo la solución. Me siento así como de esos que hacen comerciales ahí, ¿verdad? ¿Sí? Vean, vamos a ver la función concatenar, ¿sí? Aquí me están pidiendo, bueno, en el primero es nombre completo. ¿Qué quieren? Los nombres, luego los apellidos, y por el apellido paterno y luego el apellido materno. ¿Cómo lo hacen? Bien sencillo, ¿ven? Igual, concatenar, miren. Y le decimos B2, V2, W2 y X2 y le damos Enter, miren. Y ya tenemos la combinación utilizando la función concatenar. Pero ahí hay un error, ya lo habíamos dicho. ¿Cuál es el error que está ahí? No tiene espacio. No hay espacio. Entonces nosotros debemos de agregárselos. Miren, después de V2, agregamos punto y coma, comillas dobles, espacio, comillas dobles, punto y coma. Y esto mismo lo ponemos después de W2. Miren. Ahora le damos Enter. Miren. ¿Sí? Hagámoslo, por favor. Buenas noches. Hombrillo, ¿Cómo sería entonces el siguiente? Igual, ¿verdad? Concatenar V3, punto y coma, comillas, espacio, punto y coma, W3, punto y coma, comillas, espacio, punto y coma, y por último, X3. ¿Bien? Pero no sé si ustedes notan algo, ¿ven? Cuando yo me posiciono aquí, ¿qué se ve en la barra de fórmulas? ¿El texto o el nombre? A ver. ¿Qué se logra ver? Aquí en la celda se mira el nombre, pero aquí en la barra de fórmulas, ¿qué se mira? ¿Qué se mira? Se mira la función, miren. Entonces, vamos a hacer esto. Pongan mucha atención. Yo voy a arrastrar esto hasta abajo para que se logre cumplir. Miren. Van a hacer esto, miren. Van a seleccionar. Le van a dar copiar. Van a dar un clic aquí al inicio.
Pero no le vayan a dar pegar inmediatamente, le van a tener que dar clic derecho y aquí le van a dar pegar valores. Miren. Y vean ahora ya es netamente texto. Miren, ya no aparece fórmula alguna. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahora hagan ustedes esto, miren. Apellidos, coma, nombres. Hagan esto ustedes. ¿Cómo sería? Sería igual, miren, concatenar, pero en este caso sería Mendoza, perdón, W3, punto y coma, comillas dobles, espacio, comillas dobles, punto y coma, X2, punto y coma, comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y por último, y aquí es donde hay un cambio, perdón. Aquí vamos a poner comillas, coma, espacio, comillas. ¿Bien? Y ahora punto y coma. Y ahora B2. ¿Bien? Para que tenga este formato. ¿Bien? Vean la fórmula, por favor. La función, perdón. Luego, para que ya no se vean las fórmulas, seleccionamos, miren. Copiamos, nos venimos en la primera celda, clic derecho y buscamos pegar valores. Miren, y después ya no hay ninguna fórmula más que texto, ¿ven? Miren. ¿Ven? Vamos con el último, sí, ejercicio. Vamos a L1. Vamos a sustituir el texto de las siguientes frases de acuerdo a las instrucciones que les voy a dar. Miren, ya estamos ahí. Demis, Ruth, AL1. Select. Ok. Fíjense bien. Vamos a sustituir. Aquí dice, bienvenidos al primer domingo del curso. ¿Sí? Ok. Entonces, ese domingo lo voy a cambiar. Miren, vamos a ver. Igual, vamos a usar la función sustituir. Miren, ¿sí? Veamos, el texto que vamos a sustituir. ¿Sí? Bueno, veamos primero cómo se sustituye. Dice que el texto es el texto o la referencia a una celda que contiene el texto en el que desea sustituir caracteres. En este caso, es AL7, creo que es AL7. Vamos a ver. Sí. Ahora, el texto original es el texto que desea sustituir. Yo quiero sustituir domingo. Y ahora el texto en el que se desea reemplazar el texto original. Voy a poner jueves. ¿Bien? ¿Sí? Y el número de ocurrencia dice, especifica la instancia del texto original que desea reemplazar
por texto nuevo. Si especifica el argumento número de ocurrencias, solo se reemplaza a esa instancia. Bueno, vamos a ver qué sucede hasta acá. Vaya bien. ¿Qué sucedió? Cambió domingo por jueves. Miren. ¿Sí? ¿Cómo sería para cambiarle amigos por compañeros? ¿Cómo sería la función? A ver. Igual, sustituir sería a L10. ¿Sí? Ese es el valor. El texto original sería amigos. Amigos es verdad, con S, ¿verdad? Por compañeros. Miren. ¿Sí? Estos dos últimos se los dejo de tarea a ustedes. ¿Cómo le quitamos a este texto el guión bajo y lo sustituimos por un espacio? Igual el último. ¿Sí? Se los dejo de tarea. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta o consulta sobre lo que hemos visto el día de hoy? Todo claro, Lico. Ok, muy bien, hemos llegado entonces al final de esta sesión. No sin antes invitarlos, ¿verdad? Que por favor vayan a revisar a la plataforma y realicen los laboratorios pertinentes para que no se me vayan a atrasar, ¿ok? Los invito a que puedan realizar esos laboratorios y ya ir tomando ya, pudiendo tener ya las notas por ahí a la mano, ¿verdad? Así que no se les olvide, por favor, que el día de mañana tenemos clase, así es que nos vamos a presentar a la misma hora, pero solamente esta semana, el día viernes, ¿verdad? De ahí, la otra semana ya vamos a estar de lunes a jueves, ¿ok? Sin más, chicos, nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Los invito nuevamente a que estén revisando el material de la plataforma y nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Nos Buenas vemos. noches. Pues. Buenas noches. Buenas noches.